¿Existe alguna relación entre el Alzheimer y el dormir mal? Fíjese que un estudio realizado en la Universidad de Washington apuntaría justamente a eso. Vamos a conversar de este tema. Está con nosotros el doctor Cristian Neira. Él es neurólogo de Clínica Tabancura y nos acompaña hoy día. Gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Claro. Oye, Cristian, para realizar un tema que es muy interesante. Las expectativas de vida han aumentado en la población mundial y en Chile por lo demás. Por lo tanto, estamos viendo más casos que antes no se veían, de demencia senil, Alzheimer, Parkinson también se presenta. Así es. Y este estudio llega a remecer un poquito el conocimiento que teníamos del Parkinson y del Alzheimer que mencionaba. ¿Existe esta relación? ¿Cuán profunda es esta relación? ¿Y cuáles son los trastornos que estarían asociados? Sí, Claudio, sí, así es. La verdad que una cosa que nosotros los neurólogos ya sospechamos, y efectivamente el dormir mal puede ser un factor de riesgo para demenciarse. Nosotros, te comentábamos fuera de pantalla, estamos hechos para dormir en la noche. Así que la gente que trabaja en la noche o hace turnos, ese estrés que tú le provocas al cerebro sería un riesgo. ¿Ah? Y no solamente para Alzheimer, Claudio. También se ha visto que otras patologías del sueño, como hay algo que se llama trastorno conductual del sueño REM, que son aquellas personas que tienen sueños vívidos, que pelean en la noche, le pegan a la pareja, dar vueltas. Que boxean en la noche. Exactamente. Hay varios que, no sé si será hasta así, pero hay varios que... que se hacen. Claro. Y efectivamente, estas personas, cuando tú las sigues a largo plazo, Claudio, tienen mayor riesgo, por ejemplo, de hacer enfermedad de Parkinson o algunas enfermedades parecidas al Parkinson que se llaman taupatía. Es un tema más técnico. Correcto. Pero son varias enfermedades neurodegenerativas que esta sería como una presentación antes de tener los síntomas motores. Cuando tú hablas... Porque aquí tenemos varias fases mejor para describir bien cómo es. Es, la persona está durmiendo, no se despierta, se incorpora y tiene movimientos torpes de levantarse de la cama, hablar, por ejemplo. ¿Ese cuadro te refieres? Más ¿Ese, que, ¿esa forma? Más que, claro, lo que hacen los pacientes son, tienen los sueños muy vívidos. Por ejemplo, lo que refieren a los pacientes que están peleando, ¿ya? Se efectivamente peleando. Perfecto. Entonces, le pegan a la pareja. Y se despiertan y es como, yo lo refiero cuando tú le preguntas, como que si fuera real. Correcto. Entonces, cuando hay mucha actividad motora durante el sueño, uno le dice, ¿qué pasa con su cama? La dejó desordenada. ¿Qué pasó con la lámpara? Diste vuelta a la lámpara. Entonces, cuando la persona me dice, doctor, yo dejo la caja, la cama absolutamente desordenada, la lámpara la doy vuelta, esto prácticamente me pasa a diario, ahí ojo. A todos nos ha pasado, de repente dormí mal, ¿no es cierto? Pero cuando esto se hace muy frecuente, ojo, podría ser un síntoma de alarma. Claro. Y esos pacientes, lo que nosotros les recomendamos es que consulte con un neurólogo. Existe hoy día, hay personas que trabajan de noche. Así es. Los estudiantes que a lo mejor hoy día no están viendo en televisión y que están estudiando carreras de distintas clases, trasnochan mucho preparando pruebas, exámenes, o tienen que en la noche estar preparando cosas junto todos con sus compañeros. Todos pasamos por esto. Sí. Ese tipo de trasnoche, muchas veces uno dice, lo recupero con la siesta. No sé si lo recupero con el fin de semana. Lo que trasnoché hoy día, llegar más temprano a la casa y duermo de corrido. ¿Existe esa recuperación del sueño cuando trasnocho? ¿Ya estoy haciendo un daño solamente por trasnochar? Sí, aparentemente el sueño no se recupera, Claudio. O sea, si tú... a ver, los estudiantes siempre hacen lo mismo. Estudian y siguen estudiando en la noche. El descansar, el dormir en la noche es parte de la consolidación de los estudios que tú hiciste durante el día. Por eso es tan importante dormir. Y el no dormir en la noche, para explicarte de la gravedad que es, se produce el mismo fenómeno que tienen los pacientes que tienen el accidente vascular, que se llama edema citotóxico. Eso está demostrado en estudios, los gringos lo tienen bien estudiado, con resonancia magnética. Y de hecho, y por lo mismo, tú sabes, Claudio, hace poco en los Estados Unidos se reguló el tema de los turnos, porque antes los turnos eran terribles. Los turnos médicos. Los turnos médicos. O sea, los claro, 2 o 3 días en los hospitales, era una cosa terrible. Sin parar. Sin parar. Anochando permanente. Entonces, con estos estudios va a ser el argumento para regularizar eso. Y actualmente ahora ya los gringos no trabajan más de 12, 24 horas por lo mismo. Correcto. Por el edema y por el daño que se produce. Y así, Claudio, finalmente que el hacer turno, el trabajar de noche, podría ser un factor de riesgo para demenciarse, lo cual es súper interesante. En el tema de la privación de sueño, ¿no es cierto?, privarte del sueño, te quiero poner, para que tú nos digas, es si una persona trasnocha, se acuesta a las 2 de la mañana, pero compensa ese horario diciendo voy a dormir 7 u 8 horas y se levanta más tarde, ¿existe la compensación de ese sueño? ¿Está bien? ¿O esto tiene que ver con la hora en que yo me desconecto?
en el programa, y las personas que siguen el programa saben que nosotros generamos hormonas en la noche, ¿no es cierto? Hay un montón de procesos biológicos que hacen que nuestro cuerpo se repare. La hormona del crecimiento, que de chico nos permite crecer, de grande permite que repare nuestro cuerpo. Y así hay un montón de factores químicos y citoquímicos que van haciendo que despertemos en buenas condiciones. Recuperamos neurotransmisores, estamos más conectados. Entonces tiene que ver con la hora en que yo me acuesto o con las horas que yo dedico a que mi cuerpo descanse. Lo fisiológico, Claudio, son las horas que tú duermes, pero en la noche. Nosotros estamos hechos para dormir en la noche. Eso es lo importante. La verdad que yo, el que duerme en el día, no voy a tener el mismo efecto reparador que es como si yo lo hice en la noche. Es así, si de hecho está demostrado. Por ejemplo, la melatonina, tú la secretas en la noche. Pero la melatonina no es la hormona del sueño, es la hormona de la noche. Entonces, cuando tú llegas muy adrenérgico, tú estés trabajando de turno, haciendo mil cosas, tú te acuestas, muchas veces estás así y no puedes quedarte dormido. Eso tiene que ver porque los corticoides y el estrés matan la melatonina. Claro. Entonces, por eso es tan importante, como tú, haciendo alusión a la pregunta, Claudio, dormir, pero dormir en la noche, no en otro horario. Correcto. Para hacer todos estos procesos biológicos que nosotros, y por eso tenemos el hipotálamo, que es nuestro ciclo circadiano, nos ordena y seguir los ritmos tanto de noche. Vigilia durante el día, descansar en la noche. ¿Existe alguna hora recomendada que nosotros... ¿Cuál sería la hora límite? Porque me están preguntando por todos lados. ¿Cuál sería la hora límite entonces en que nosotros tenemos que desenchufarnos? Mira, en general, Claudio, no hay una... horas, hay mucha gente que duerme 8 o 10 horas, hay gente que duerme 4 o 6 horas y están bien. Lo que uno le dice a los pacientes en fondo es lo que sientan necesario para descansar, bien al otro día, claro. Es así como, pero eso también depende, sabes que los niños duermen mucho, los viejitos duermen poco. Por ejemplo, van acortando, claro. Claro, sí. Por ejemplo, los viejitos como van acortando su sueño y duermen, por ejemplo, los pacientes de 80, 90 años, Claudio, requieren 3, 4 horas de sueño con suerte. Así es, eso fisiológicamente es así. Sí, entonces, ¿qué le dices a todos esos pacientes? Obviamente no se queden dormidos a las 9 de la noche porque si no va a adelantar a la 1 y va a estar dando jugo, vale, claro. Y toda la familia no va a estar muy feliz. Entonces, claro. A esos pacientes tú le dices, por ejemplo, acuéstese ojalá a las 12, a la 1 de la mañana, para que 3, 4 horas de sueño y a 5, 6 de la mañana, claro. Ya te dije que ya tenga algo más circadiano y no molestar también al resto, porque hay que pensar que todos vivimos con personas al lado y para no molestar al resto. Quizás, Cristian, me despego un poquito del tema, pero tangencialmente porque también tenemos muchas preguntas de personas que, señalado lo que tú dices, la recomendación que tú das, que se acuestan temprano, no sé, estamos hablando a lo mejor de las 11, 11 y media, a lo mejor máximo 12, despiertan a las 8 y parece que no hubieran dormido nada, agotados. ¿Qué pasa? Son pacientes que no tienen entonces un buen dormir. ¿Podrían tener una apnea del sueño? ¿Podrían tener alguna patología? Hay muchas patologías, Claudio. Bueno, la que nosotros más vemos directamente es el SAHO, ¿no es cierto? O síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que en fondo son las famosas apneas. Efectivamente, eso pasa con pacientes, por ejemplo, el típico paciente más gordito o que fuma y que duerme 8 o 10 horas, pero que se despierta muy cansado. ¿No? Claro. Y tiene que ver con eso. Entonces, esos pacientes también es importantísimo que consulten, bueno, con neurólogos. ¿Por qué? Porque el SAHO o el dormir mal en la noche es un factor de riesgo cardiovascular independiente. O sea, si ya tenemos un paciente hipertenso, que es diabético, que fuma gordito, y que tiene el SAHO, o sea, es un quinto factor de riesgo, y te estaba hablando de personas de ejemplo 30, 40 años, y tienen 5 factores de riesgo por todo lo que hemos conversado. Entonces es muy severo. Y de hecho es tan importante que incluso nosotros los pacientes epilépticos, Claudio, nosotros sabemos que un paciente epiléptico que hace apnea anda más mal su crisis. Nosotros también lo tratamos. Así que es importantísimo eso. Qué importante, fíjate, ir destacando dos grandes temas que hemos abordado hoy. Uno, que cualquier alteración que tú tengas en el sueño, ¿no es cierto? Estos despertares bruscos, o más que despertares, acciones musculares o movimientos involuntarios que hace durante el sueño, si se hacen o sean en forma repetida, podría ser una señal de alerta que hay que consultar con el neurólogo, ¿no es cierto? Uno. Dos, que en la prevención sí podemos trabajar. Y este programa tiene su foco justamente en eso, Cristian, en el tema de la prevención. Y tú señalas muy bien entonces. Respetar nuestro ciclo sueño-vigilia, acostarnos a una hora prudente, dormir las horas que necesitemos para poder recuperar nuestra energía, nuestra fuerza. Y algo muy interesante que tú dijiste, consolidar todo lo que hemos hecho durante el día, nuestras experiencias, procesos de estudio, para los estudiantes que nos están viendo también, todo eso se va consolidando justamente en ese momento tan importante que es el dormir. Claudio, algo tan importante, muy importante que no quiero dejar pasar, es lo que tiene que ver con la higiene del sueño. Mucha gente piensa que con una pastilla, siempre el doctor de una pastilla, la mayoría de las patologías del sueño son por una mala higiene del sueño.
lo que hacemos todos muchas veces, el celular me lo llevo a la pieza. Las pantallas, ¿no es cierto? Me tomo un cafecito, hago ejercicio, como una comida pesada, de que todo eso influye en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que le decimos nosotros los pacientes, Claudio? Ninguna comida pesada después de las 6 de la tarde. Evitemos café también, ojalá, después de esa hora. No hagamos ningún ejercicio brusco después de esa hora. Y también, ojalá, no nos pongamos a hacer ninguna actividad fuerte, sobre todo el estudio, por lo que hemos conversado. Cuando tú estudias o estás muy concentrado o excitado, en un fondo, secretas adrenalina, catecolamina, que matas la melatonina que necesitas para la noche. Por eso, si yo me voy a la cama, no me llevo tareas, no me llevo lo que dejé pendiente. La cama es para dormir y para hacer otras cosas. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Pero es importante. Pero es para dormir. Entonces, la gente que no se lleve los problemas es para dormir. Y todo eso es una higiene del sueño. Y están así, Claudio, que uno revirtiendo esto, 70-80% de los pacientes solamente con la simple medida empiezan a dormir bien. Correcto. Y sin pastillas. Higiene del sueño, muy importante. Muchas gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias también, por supuesto, a Clínica Tabancura. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Doctor en Casa.